Fue duro mantenerse en la actividad, lógicamente, después de tanto tiempo y después de por allí te costaba ver el disco. Y era una carrera también complicada porque era de tiro muy corto y bueno, sin embargo, se dio todo como ustedes pensaban, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Walter? Sí, Walter. Es una carrera dura, ¿no? De venir de perder de tres y encima anotar y dar la luz. No, no, no es fácil, pero corrimos entre amigos y a colaborar con Johnny Ojeda para que salga a la reunión y bueno, se dio lo que se dio y bueno, me tocaba esta para seguir con fuerza para adelante porque no, no es fácil, venía perdiendo dos carreras de hocico y duele un poquito más que perder grande, ¿no? Sí, Pero sí, acá sí, sí. estamos con fuerza y tirando para adelante para el Tour. Bueno, lógicamente la yegua se comportó Sí, perfecto, la yegua ¿no? se comportó bien, la yegua estaba parada y bueno, le cuidamos un poco mejor, ¿no? Durante la semana para poder llegar a la carrera y bueno, demostró lo que ella sabe hacer y bueno, era el día de ella, capaz, porque los que corrieron conmigo también son yeguas clasiqueras, así que abrazo a Luis Negro, a Cube, todos que corrimos carrera amigos y bueno, y dedicarle esta carrera para mi vieja, para mi señora, para mi hijo Bauti, para mi suegro, para todos y para vos también, Walter, que siempre estás en esto en la dura. Bueno, felicitaciones por Gracias, el Walter. triunfo y a disfrutar ahora. Gracias, Walter.